Juan Cruz Talamona, felicitaciones, ganador de la tercera y última serie de la clase 3 y la más rápida, o sea que te asegurás largar adelante mañana en esta final de clase 3. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que una serie bárbara, una serie rapidísima. Tapita me traía corto y no me podía relajar. Así que nada, creo que fue el laburo de Dariel Cano, que trabajó incansablemente de la carrera, de la última carrera de San Luis a esta. Laburó muchísimo, se repasó todo el auto, se cambiaron elementos. Y la verdad que nada, feliz, dedicárselo a él, porque hizo un gran laburo, dedicárselo a Oscar Rodríguez, a la familia Bomondino, a Don Benjamín, a Logística y Transporte Rodríguez, a todo el grupo de empresas, a Javier Jack, a Matías Escobar, a Diego Leston, a la familia Núñez, a DIR, a todos un fuerte abrazo y bueno, nada, ojalá que podamos seguir por este camino. ¿Dónde estuvo la clave de la serie? ¿Dónde estuvo un poco la clave de esta victoria este sábado? Nada, tenemos un gran auto, la verdad que la clasifica me enredé y no pude cerrar una buena vuelta. El auto era netamente ganador. Y bueno, nada, tengo un gran elemento, un gran conjunto, tengo un buen motor, un buen chasis. Está armonioso, el auto anda muy bien. ¿Para mañana algún toque pensando en el ritmo y la exigencia de la final? Mañana a poner el despertador, a levantarse temprano y ver cómo amanece. Creo que va a llover y va a haber que laburar para ponerlo a punto para la lluvia. Tenemos la gran ventaja de largar en primera fila y que vamos a tener una buena visibilidad. Así que nada, tratar de estar 100% concentrado y hacer una buena carrera. Juan Cruz, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto del fin de semana. Bueno, muchísimas gracias. Ojalá que mañana podamos seguir hablando y que podamos sumar puntos gordos.